Bienvenidos amantes del futsal, Suela Caramelo ya se presenta en la cancha de Don Orione para vivir los cuartos de final de ida. El equipo local se quedó con el partido por 3-1 ante Regatas, en donde comenzó probando al rival a ver quién iba a demostrar más. Lo cierto es que Don Orione puso primera, estiró la ventaja 2-0 y esas fueron lo necesario para controlar las riendas del encuentro. Regatas pudo descontar, pero no logró igualarlo. Sí, en el segundo tiempo forzó mucho más la defensa de Agustín López, pero no consiguió el objetivo primordial. Agustín Paladino, cerca del final, sentenció el marcador por 3-1 y deja los primeros puntos para Don Orione, que va más tranquilo de cara a la vuelta. To be a legend, even if I'm old, I ain't chasing nothing. You won't.
check it. It's just one of those days. I feel the sun rise around me. All the clouds run away. Es un partido donde todavía en la primera llave no se ha decidido nada. Hay que jugar los dos partidos, son dos partidos diferentes, pero obviamente tenemos una ventaja, pero hasta que no se terminen los 40 minutos de la vuelta, no se sabe nada. Para mí no es justo el resultado. Fue un partido parejo, la verdad, pero creo que dominamos la situación nosotros. Empezamos el primer tiempo, empezamos muy dormidos, nos pudimos controlar el partido, llegar a la pelota, no se pudimos tocar, no se nos dio, cuando se está cerrado el arco, está cerrado. Fíjate que los tres goles de ellos vinieron de errores nuestros, así que creo que tuvieron chance, pero fíjate que los goles vinieron de errores nuestros. Lo que tengo que trabajar para el partido que viene, tengo que bajar la cantidad de errores y creo que en nuestra casa nos vamos a hacer fuertes. Estuvimos preparando mucho, estuvimos trabajando toda la semana, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y sí, como decía, el Chelo es un plus que tiene el equipo que obviamente lo tenemos que saber aprovechar, pero obvio, estando o no estando el Chelo, nosotros tenemos que jugar lo que sabemos y tratar de llevar el partido al triunfo, que es lo que queremos. ¿Influye la gente o te gusta el público así? No, creo que me gusta esto del pues algo que está creciendo, que está viniendo a ver gente. Creo que la verdad los que estamos en cancha no nos tiene que influir. Tengo que estar concentrado en el partido y en otra cosa. No concentrarse en lo que pasa afuera, sino en lo que está pasando dentro de la cancha. En el último gol que hiciste, creo que fue un premio a no dar la pelota nunca por perdido. Y bueno, después te diste el lujo de dejar tirado al arquero. Sí, en el entretiempo justo tuvimos la mala suerte que la última jugada fue gol para ellos, pero estuvimos charlando y siempre los primeros tiempos y los segundos tiempos lo vivimos como un 0-0. Son dos partidos diferentes, así que siempre tenemos que buscar el arco rival y ir para adelante. ¿Se siente la ausencia? Bueno, el Pepe no lo han tenido en lo que ha sido el campeonato. Ahora la ausencia del Mono con la lesión que tuvo, con Gastón que no pudo estar hoy. ¿Se sienten los referentes que no pueden estar en estos momentos? Obviamente que puede decir que se siente, pero creo que cada uno del grupo trabaja para estar en estos momentos, que quizás sufrió un compañero, y creo que somos un equipo de todo un muy buen nivel, y creo que para el partido que viene, falte quien falte, va a estar uno que lo va a saber suplantar y vamos a salir adelante para el próximo partido. Bueno, como decís, para el partido que viene, ¿se juegan 50 minutos? Se juegan 50 minutos, te lo firmo acá.